Estuvimos en María Juana, en la provincia de Santa Fe, aprovechando las jornadas a campo que realizan las empresas de nuestra región. En este caso aprovechamos para hablar con el anfitrión del evento. Siga en Chacarero. Mi nombre es Germán Stuber, pertenezco a una empresa familiar donde está mi padre y mi madre en la cabeza, y somos tres hermanos que estamos siguiendo una tradición agrícola-ganadera que se traspola a través del tiempo. Es una empresa mixta. Estamos haciendo parte de tambo, agricultura, en lo que es la zona oeste de Santa Fe, y teniendo algo de engorde en Chaco, en el norte del país. El escenario de la lechería es muy cambiante a través del tiempo, y bueno, el productor argentino está acostumbrado a agarrar y tener muy buena cintura, y especialmente el productor también lo tiene muy buena cintura para acomodarse a los diferentes cambios. Ya es algo que se hace cotidianamente, y por ahí, bueno, hay buenos momentos y por ahí malos momentos, y hay que saber explotar al máximo los momentos favorables, y los momentos que por ahí no lo son tanto, saberla llevar, achicar gastos ocultos, achicar todo lo que se pueda achicar sin afectar tanto la producción. Tenemos un rodeo actualmente de 325 vacas en ordeña. Estamos más o menos produciendo unos 27, 26 litros promedio año, teniendo en cuenta que por ahí en este momento tenemos una época favorable, y por ahí en verano se nos cae la producción, ya que es un sistema pastoril, es un medio día en cierre, pero basándose la gran cantidad en lo que es base alfalfa, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos tres lotes, esto está dividido en tres lotes, el cual llamamos lote de punta, cola y vaquillonas. Vaquillonas serían vacas de primer parto, con diferentes sistemas de alimentación, de acuerdo, como lo nombré antes, a la oferta forrajera a disposición, y por ahí un poco también a los momentos de la lactancia del animal y a los costos un poco de los productos. Si bien no variamos mucho los productos ofrecidos durante todo el año, pero bueno, lo vamos variando en sus cantidades, de acuerdo a la curva de lactancia. Sí, bueno, la infraestructura en lo particular es relativamente nueva. Nos gusta tener por ahí las cosas un poco sobredimensionadas como para tener diferentes opciones, diferentes cinturas en épocas de barro, en épocas por ahí que hay diferentes problemas que se te plantean en un tambo. Teniendo siempre una buena estructura, se reniega menos, con una buena mantención, por supuesto, y teniendo todas las cosas en condiciones, inevitablemente se va a renegar mucho menos, se van a romper las cosas mucho menos, y la gente trabaja en un ambiente mucho más confortable. Estar siempre cerca del productor es algo que tiene mucho sentido, sobre todo en la agricultura de precisión, porque nosotros fabricamos equipamientos para ir haciendo restyling permanente en cuanto a software, funcionalidades y demás. Y bueno, estas jornadas sirven como para ir al margen de mostrar la tecnología que algunos no conocen y están de cara a incorporarla. Obviamente los que sí la conocen pueden estar empapándose con las novedades, con las diferenciaciones que tienen los software, las nuevas aptitudes. Lo
Lo que trajimos acá, bueno, es un sistema de guiado, un piloto automático con diferentes correcciones. Bueno, en este caso trajimos una puntual que es RT2, que es una corrección que está soportada por satélite GLONASS y tiene 2 centímetros al piso. Es una novedad que, bueno, venimos presentando a lo largo del año pasado y en el transcurso de este año también, porque sigue siendo novedad, teniendo en cuenta la corta convergencia que tiene, agarra señal muy rápido, no se cae en los lugares que están aledaños a obstrucciones como montes, y sobre todo la precisión. Es una señal que se paga por año y que brinda una precisión muy robusta, muy confiable y sobre todo con muy buen número de error en el piso. Tiene 2 centímetros y se puede hacer cualquier tipo de trabajo, desde obviamente pulverización hasta una siembra, que requiere alta precisión, como el maíz. Así que junto a la señal, bueno, también hablando un poco del actuador, es el actuador Direct Drive, que es el motor de eje hueco que va puesto en la estría. Es un motor que tiene muy alto torque, trabaja muy bien en lo que es guiado, pero sobre todo se manifiesta muy lógico en lo que es giro en cabecera, sabiendo de que obviamente tiene que tener alto torque para poder sortearlo, y bueno, ese motor cumple con esa condición. Y bueno, paralelamente a eso también ofrecemos lo que es la línea STIR y la línea STIR H para los tractores que vienen predispuestos con la válvula de fábrica. Bueno, última pausa de nuestro programa de hoy. Después charlaremos con la gente de ERCA. Nuevos productos para usted. La sembradora tiene novedades. ¿Qué le parece si lo compartimos después de atender a nuestros clientes?